¿Cuándo empezaste a nadar? Pues bueno, empecé bien de pequeño por recomendación médica y bueno, vieron que iba teniendo un poquillo de nivel, me empezaba a gustar y bueno, y empecé y le fui cogiendo gustillo, empecé a entrenar 5 veces a la semana y tal y bueno, luego al final pude empezar a competir con discapacitados, bien entrado ya a los 14 años, una cosa así, que fue cuando descubrí este mundillo, porque la verdad es que lo desconocía totalmente. ¿Tuviste caramelo, tuviste medalla ya en la primera competición o no? Sí, la verdad es que sí, ya ¿no? Tenía un buen nivel y eso sí, tuve varias descalificaciones y tal, porque bueno, antes como competía me dejaban igual saltar sin hacer salida atlética, algunos virajes y bueno, la normativa del todo no la tenía, me la adaptaba más bien yo, como era yo el único que tenía discapacidad, exacto. Y luego los primeros juegos ya. Bueno, los de Atenas me quedaron un poquillo cortos, todavía era muy joven, muy pequeño, pero bueno, luego conseguí clasificarme para los Juegos de Pekín 2008. ¿Y esa experiencia cómo bueno, contarías? Eso sí, será inolvidable, será un recuerdo que siempre quedará allí. No tanto por la parte de los resultados, pero bueno, una experiencia que nunca olvidaré. ¿Y luego Londres? ¿Y el más maduro? ¿Cómo los valoras? Bueno, en Londres ya eran 4 años después, eran otros objetivos, ya había que revalidar también títulos, ya había conseguido alguna medalla en campeonato del mundo, muy buenos resultados, entonces ya iba ya con expectativas de conseguir esos resultados. Y bueno, luego no hubo más o menos suerte, pero bueno, por lo menos conseguí volver satisfecho. Una victoria igual te relaja, ¿no? Y una derrota sí, te hace más fuerte. Ahí, más ¿no? Bien, yo creo que opino un poco por ahí, ¿no? ¿Perspectivas para Río? Ya con una pues bueno, deportiva importante, ¿no? Una experiencia. Las perspectivas para Río, pues bueno, pueden ser siempre los últimos juegos, entonces, bueno, hay que intentar ir al máximo de las posibilidades. ¿Y el momento más duro de tu carrera, de momento deportiva? Pues bueno, la verdad es que bien cerca está porque fue justo el año pasado que tuve una temporada complicada, ¿no? Por el tema de la lesión. Primero tuve una lesión importante en la espalda y justamente 3 días antes de irnos para el Campeonato del Mundo tuve un accidente con un cuchillo y bueno, me hizo un corte en la mano y nada, la verdad es que fue un momento duro porque ya sabía que cuando ya estaba yendo de camino a urgencia ya sabía que ahí el Mundial lo había perdido. ¿Por qué creíste en mí? ¿Apostaste por mí? Bueno, en principio por el talento, que eso se ve enseguida, y luego pues el día a día ya se ve pues la forma que tienes tú de afrontar las cosas, ¿no? Hay mucha gente con talento, pero después el compromiso es medio o bajo, ¿no? Y los sueños son altos siempre. Pero bueno, en tu caso los sueños y el compromiso están al mismo nivel, están muy altos y bueno, que vamos en buen camino, sí. Y hay que seguir hasta arriba. Bueno, pues nada.